Por el momento estamos en contacto. Nosotros creemos que la solución tiene que venir de ellos, porque entendemos que el problema o el conflicto o el motivo del bloqueo viene de su entorno, de con quienes estén teniendo esas conversaciones sobre la propia ley de bienestar animal. O sea, reiteramos un poco lo que dijimos hace unos días, que es una situación muy preocupante porque la ley está a punto de caer, que sería la primera vez que cayese una ley que sale del Consejo de Ministros con el consenso de todos los ministerios del Partido Socialista y su revisión y sus aportaciones, y que lo que no tiene sentido es ir con una enmienda que a día de hoy, que es la enmienda que mantiene el Partido Socialista, que a día de hoy no tiene el apoyo ni a derecha ni a izquierda, podría parecer, de ninguno de los grupos, y que por tanto es el motivo principal o la causa principal de que la ley esté en riesgo. Creemos que tiene que ofrecer alguna alternativa, alguna posibilidad de desbloqueo. Nosotros hemos ofrecido hasta 3 opciones ya y las 3 han sido rechazadas. Y lo hemos dicho clarísimamente, esto no es una ley que señale o que vaya en contra de un sector en concreto, es una ley que va en contra de quien maltrata a los animales, y como todas las leyes, lo que busca es poner límites a ese maltrato, fin a ese maltrato, al sacrificio, que tenga un sacrificio cero el conjunto de los animales en nuestro país, que se acabe con el maltrato y que haya ciertas cosas como, por ejemplo, la regulación de la venta en internet, todo el tema de los zoológicos, cuestiones más concretas que son importantes avanzar en ellas. Es la primera ley estatal de bienestar animal y sería una de las más a la vanguardia a nivel europeo. Entonces, lo que no puede pasar es que por ciertas presiones que esté recibiendo el Partido Socialista estemos a punto de ver que la ley cae. ¿Y si, llegado el caso, esa enmienda pudiera salir adelante con el apoyo del PP o con, bueno, que saliera adelante, ¿qué haría Unidas Podemos en el dictamen? El problema no es solo qué haría Unidas Podemos, es que haría el conjunto de las fuerzas que apoyan al gobierno de coalición. La realidad es que el Partido Popular, muy probablemente, ya lo ha dicho, muy probablemente votaría a favor de esa enmienda, pero en contra del dictamen, ¿no?, de la ponencia. Y la realidad es que con esa enmienda incorporada al texto, ahora mismo los números no le dan al Partido Socialista para sacar adelante el dictamen. No es que votaría Unidas Podemos, porque vote lo que vote Unidas Podemos, el resto de fuerzas progresistas no votarían a favor del dictamen, muy probablemente, y por tanto la ley estaría en riesgo.